Hey, ¿qué es la que hay, cabrón? Vete, aquí me encuentro con Helpy Games. Y vamos a jugar Play It and Show. Hace tiempito no juego. Ustedes saben que yo tenía, empecé la serie aquella que se llamaba La Aventura del Samurai Negro. So, esta vez convencí a Helpy. Quizá el juego un poquito, no sabemos cómo, si le va a gustar el juego o no. Pero después de horas. Blade Masters are balanced fighters who wield their swords with surgical precision. Their versatility allows them to both evade enemy attacks and harnessing their inner chi. Force Masters manipulate the elements to assault their enemies from afar, torching them with flames, freezing them with ice, and unleashing blasts of concentrated energy to keep them at a distance. Anyways, qué sabrosura. Anyways, súbele un poquito aquí a mi volumen normal. La última vez que escogimos la aventura del samurái negro, Yahawa Shadow Jin, y era un Blade Masters are balanced master, fighters who wield their assassins utilize a Esta vez nos vamos con Lin, harnessing their inner chi. Y vamos a utilizar el Summoners harness the power of nature to control and attack foes. They also conjure and command powerful Summoners harness the power of nature to control and attack foes. Vamos aquí a next. Y aquí vamos. Cogemos ese. Estamos en las caras. Oh, the glory. ¿Cuáles son las caras que las hacen? Y esto era. Los ojos cerrados. La carita esa. Si se ve tristonga. Vamos a jugar esta. Skin tone, nos vamos con algo así. Jigiri, jigiri, siempre. Jigiri, jigiri. Ahí está. El pelo, ustedes ya saben. El afro encendido. Déjame ver aquí también. Se ha frito así ese color. Este color. Ah, ese color se acaba, no está la frita. Ok. Vamos a ver la oreja. Coño, no se puede. O se puede pegar, pero y darle la vuelta. Si le doy a Alt. Ah, sí, le puedo dar la vuelta. Dándole a Alt. Esas orejas le quedan fritas. Era esa cola, me hijo de puta. Pero para eso hay que ponerle un pelo como que anaranjado. Vamos a chequear si encuentro otra aquí. Está chévere. Tekken 4 y esto así de como si fuera parte del pelo, no joda, así de conejito, no, ese no me hizo lo que van a ver a este está ahí, buen puta, ese me gusta, suena esta línea, eso es lo que me gusta, eso le comía con el trajito ese, pero no suena el trajito para llevarle ni hueso. Creo que el más cabrón es este. Ese. Voy a poner el pelito como así. Ese, ese le queda. Ah, mira. Del mismo color. Qué hijo de puta, ok. Qué puta se ve. Sí.
¿Qué cosa, cabrón? Bueno, ya creé el personaje, vamos a verlo. Ya tú estás bien. Bueno, se hace aquí. Se hace en el ¿qué traje que tenía que ser? Es mucho mejor que el video que tú me enviaste. Sí, sí, no, no, esto es. Acuérdate que están subiéndolo y lo suben con baja resolución y pendejadas así. Lo que me tripea son los ojos, chacho. No sé cómo ponerlo. Eso me está tripeando. Thank you.
Esto es completo. Esto está cabrón. Uy, I tell. Yo pensé que esto era otra cosa. I tell, I tell. La cara. A ver. Está bien. Chingón. Cuerpo está bien. Thank you.
¿Dónde tú fuiste? ¿Para Zulia o para Yura? Para la normal. Zulia, ok. Zulia y level 1, ¿verdad? Sí. Y así nos fuimos, mi gente. El nombre ya lo cogieron. No jodas. No, acá tratando de ser original y esta gente robando nombres. ¿Qué puse? Ah, no joda. Ahora resulta que todos los nombres que yo ponga va a aparecer como que ya lo cambiaron. No joda. Crowley, dice Crowley. ¿Cómo es? No, eso no es. Estoy hablando de los nombres, que le había puesto tres nombres y no. Mira, no joda. Y se fue. Bueno, ¿qué más da? Bueno, mi gente, den like, comenten, share o lo que sea y seguimos encendido. Ya a ese fue ahí, creamos el personaje y después que pase los tutoriales que ya hice con el Samurai Negro también, haremos las primeras misiones.